guns and chains. Partido. Se fue el disparo. Muy bien el arquero. Carlos Sánchez. Egidio Arévalo Ríos. No puede controlar el balón. Falta y tan temprano en el partido. Messi. Necesitan una pelota cruzada. Roncaglia. Se abre y así le pega la pelota. ¡Gol! ¡Grosso! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Egidio Arévalo Ríos. Esa pelota se desvía y sale. Buscarán desde el córner el empate. El arquero que evita el tiro de esquina. Egidio Arévalo Ríos. Carlos Sánchez. Javier Pastore.
Se le ha escapado la chimbomba. Muy buena la entrada para quedarse con la pelota. Javier Mascherano. Javier Pastore. Se escapa de la defensa. Le pegó. Ha estado formidable el arquero. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. ¡Uy, qué pelota metió! ¡Pastore! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Ahí está la pelota regresando. Nicolò Deiro. Que llaman a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Se abre espacio y le pega un bombazo. ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Como dice el dicho, Mario, tanto va el cántaro al agua. Bueno, se rompe y se rompe el arco. Y era hora porque la cantidad de oportunidades que se había perdido no era para menos que en una de ellas se hubieran anotado. La tiene Sergio Agüero. ¿Qué expectativas podemos tener de este jugador? Hoy en día, Fernando, los espacios en el área rival son muy poquitos. Por eso la movilidad del delantero tiene que ser muy eficiente. ¡Va con el zapatazo! Rechaza el arquero y sigue. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Se viene y le va a pegar. ¡Es un zapatazo! La manda elevada. Ángel Di María. Carlos Sánchez. Edinson Cavani. Sánchez. Bueno, Marito, llegamos al entretiempo de este partido internacional atractivo ahora para el análisis profundo, creo, más adelante. Ahorita, un cafecito, ¿no? Sí, un cafecito, toda la tranquilidad del mundo. Hemos visto un buen partido, dos grandes equipos. Ha llegado el final de la primera parte, Mario, hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Realmente creo que ahora el resultado es bastante parejo, un resultado que podría ser hasta engañoso, pero el espectáculo es muy bonito. Comienza el segundo tiempo. Bien parado, enorme anticipación. Javier Mascherano. El árbitro dice falta. Pereira. Egidio Arévalo Ríos. El Cebolla Rodríguez. Esa pelota que se va, lateral. Va a jugar por el costado. Peligroso centro, pero mejor el anticipo. Se viene un lateral.
Carlos Sánchez. La pelota que abandona y saque de mano. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Edinson Cavani. Gago. Roncaglia. Lionel Messi. Gago. Ever Banega. Javier Mascherano. Van por afuera. Se viene el centro. No es buena para nada. Roncaglia. Pelota que pega en un jugador y se va fuera de la cancha. Nico Lodeiro. Ever Banega. Gago. Roncaglia. Gago recibe compañía. Lionel Messi. El centro al área. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Pereira. Sánchez. Egidio Arevalo Ríos. Hernández. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Pereira. Hernández. Pelota elevada para buscarlo a Cavani. Y así le pega la pelota. Se va por el fondo. Tiro de esquina. Godín. Pegó en el travesaño y afuera. Messi. Lionel Messi. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. La tiene Sergio Agüero. Buena acción. Le pega. Formidable la comba. En este el arquero pensaba que el travesaño lo iba a salvar y no, a buscarle de dentro. Sí, señor, pero el tiro había sido tan bonito que tenía que terminar de esta manera. Travesaño y adentro. Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar. Diego Godín. Pereira. Esa pelota que se queda corta y en el rival. Mascherano. ¡Dibújela, maestro! Cada uno peleando por la pelota. Diego Godín. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Bueno, Mario, se ha terminado este partido internacional, un amistoso que deja como recuerdo nada más esta gran goleada. Sí, hemos visto un poquito de buen fútbol, tampoco mucho, pero hemos visto grandes goles y esto te anima un poco y te hace olvidar el partido.
A los jugadores no les dijeron que este partido era amistoso, terminaron con un espectáculo. De amistosos, nada. ¡El Kun Agüero!